El sistema mínimamente invasivo para cadera permite realizar una síntesis estable en una variedad de fracturas de cadera, tales como fractura base cervical, pertrocantéricas e intertrocantéricas tipo 1 y 2. Utilizando para ello un instrumental sencillo que permite el mínimo daño a los tejidos blandos, una reducción significativa del sangrado y del tiempo de hospitalización postoperatorio. El sistema SISMI-PC requiere de hacer un planteamiento preoperatorio con el fin de utilizar el equipo adecuado para cada cadera. En una vista panorámica de pelvis sobre la cadera sana, determinamos el ángulo cérvico-diaficiario utilizando el calco de tres ángulos de 130, 135 y 140 grados con el que cuenta este sistema. Para determinar el sitio exacto de la incisión, colocamos la plantilla elegida sobre la cara anterior del muslo, simulando el sitio definitivo donde quedará el implante. Una vez determinado el lugar de la incisión, se verifica que éste coincida con el eje longitudinal del fémur en el plano lateral, para evitar que la cánula sea desplazada hacia anterior o posterior por la tensión de la fascia lata. Una vez se inciden los 3 centímetros de piel y tejido celular subcutáneo, la fascia lata se incide hacia proximal con tijera de Metzenbaum hasta sobrepasar la base del trocánter mayor. El vasto lateral se divulsiona con 2 pinzas de Rochester para no seccionar sus fibras y disminuir el sangrado. Se prepara la cortical lateral, donde quedará la placa, utilizando un elevador de periósteo de 1 pulgada de ancho. Se desperiostiza desde la base trocánter mayor hasta el extremo distal de la incisión. La cánula SISMI-PC se caracteriza por su eficacia, diseño y configuración. Esta posee un mango adicional que permite al ayudante el manejo de la misma y dominio de la sujeción al momento de colocar el pin guía y de sujeción posterior a la diáfisis del fémur. El sistema posee 3 cánulas de 130, 135 y 140 grados, las cuales se adaptan anatómicamente a la cortical lateral del fémur, debido a la inclinación y a la concavidad que posee. Para facilitar su introducción, se utiliza un punzón elevador, cuyo bisel debe estar orientado en el mismo sentido de la incisión. Una vez que el bisel toca la cortical, se rota la cánula 90 grados en sentido cefálico, de tal forma que el mango nos quede paralelo al piso. Luego se hace una toma con el amplificador de imagen para determinar la orientación de la cánula con respecto al eje del cuello femoral, y se retira el punzón elevador para permitir que la cánula se adose a la cortical lateral del fémur. Nótese a través del amplificador de imagen que la cánula en su extremo posee una ranura de 1 pulgada de largo por 3 milímetros de ancho, la cual cumple 2 funciones. La primera, orientar el trayecto imaginario del pin guía dentro del cuello del fémur. Y la segunda, garantizar que la cánula no esté rotada con relación al hueso.